Matías Nakama, soy el quinto emperador y hoy os traigo una teoría sobre un tema muy actual. Y es que hace poquitos capítulos se nos reveló una nueva raza que desconocíamos y que de hecho es que ni de broma sospechábamos que existiera. Una raza llamada la raza Lunaria. Una raza cuyo único personaje vivo, supuestamente, en la actualidad es la primera calamidad del Yonkou Kaido, es decir, King, el incendio. Y es cierto que de por sí, antes de conocer esta raza, King ya era un personaje curioso, peculiar, que ya por la indumentaria que tenía, lo serio que era, supuestamente la calamidad más fuerte de Kaido, pues obviamente es un personaje que nos llama la atención. Pero claro, Nakamas, obviamente ha sido mencionar de repente que es único en su especie, literalmente, que es la raza Lunaria, una raza capaz de crear fuego, que vivía en la Red Line, tiene alas negras, todo muy raro, y de repente ya en el penúltimo, antepenúltimo capítulo, de repente Zoro le rompe un poco de la máscara y vemos que tiene algo curioso, algo extraño y sospechoso ahí en la cara que se está cubriendo con esa máscara. Pues Nakamas, obviamente hay que teorizar sobre esto. Antes de comenzar con la propia teoría, Nakamas, me encantaría que os suscribierais al canal para seguir apoyándome en esta gran aventura y para que me siga aquí motivando a hacer más vídeos, más teorías y demás. Y si me acabas de conocer, pues bueno, o puedes apoyarme suscribiéndote ahora o puedes esperar a ver la teoría, a ver si te mola, y si es así, pues adelante esa suscripción al final del videito. La teoría no va a abarcar únicamente sobre King, sino sobre toda su raza, su origen, qué ha aportado a la sociedad actual de One Piece, que como veréis es algo muy importante y necesario prácticamente en este mundo. Cómo fueron destronados de su grandísimo puesto y muchos más misterios relacionados incluso con el gobierno mundial que ahora mismo os contaré en esta teoría. Empezamos fuerte, Nakamas, y es que esta raza es la única y la primera en haber sido considerada como dioses. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Uno de ellos, por la capacidad de poder crear fuego sin necesidad de una Akuma no Mi. Es más, Nakamas, os diré una cosa, y es que muy posiblemente ese fuego, esa capacidad de crear fuego, vino antes de que se crearan las propias Akuma no Mi. Entonces, a raíz de, sobre todo, tres grandes motivos, como uno, ser capaces de ser más poderosa que cualquier humano gigante y cualquier cosa sin poderes, porque no existían las Akuma no Mi, ellos ya manejaban el fuego. Por otro lado, por vivir en lo más alto del mundo, en la Red Line. Y por otro lado, por esas grandes alas negras que imponen muchísimo y que dan a entender que no son humanos, básicamente, con las cuales, por cierto, seguramente las utilizarían para poder llegar a su hogar, es decir, a lo alto de la Red Line. Con esas tres cosas, Nakamas, fueron considerados que estaban por encima de humanos, de gigantes y de cualquier raza existente en aquel entonces, antes incluso del siglo vacío, llegando al punto de ser considerados dioses. Más concretamente, los primeros dioses de este mundo. Esta teoría, una vez partiendo de que tienen esos poderes y de que son considerados dioses, tirará por dos lados diferentes. Por uno, cómo fueron desterrados de este puesto de dioses y de la Red Line, hasta el punto de casi extinguirse, siendo King el único superviviente. Y por otro lado, el gran aporte que tuvieron en el siglo vacío esta raza respecto a un tema muy importante como son las Akuma no Mi. Así que primero empecemos por el lado de que fueron desterrados, ¿de acuerdo? Y luego ya tiraremos por el lado científico de las frutas del diablo. En One Piece, para que una raza se extinga, normalmente no suele ser cosa de fenómenos naturales, ni del destino, ni de la propia vida en sí, sino que suele haber alguien de por medio, alguien que afectó exactamente igual que posiblemente al Clan D y al Reino Antiguo, y estos son el gobierno mundial. Durante el siglo vacío, los ascendentes de actualmente conocidos como Tenryubitos y que más adelante formarían el gobierno mundial, fueron los encargados de destruir, ya sea vía armas ancestrales, ya sea vía nuevos poderes, robando las Akuma no Mi que de antes se crearían, de una forma u otra, y posiblemente con Im al mando y el Gorosei como los comandantes de toda esta parafernalia, fueron los que consiguieron eliminar la raza de King. De hecho, a día de hoy vemos que los Tenrubitos tienen como traje principal una especie de traje de astronauta que muy posiblemente esté hilado a aquella victoria que obtuvieron. Es decir, algo así como que consiguieron invadir el territorio de la raza Lunaria. Es decir, la Red Line, donde más adelante pondrían Mareyoa. Seguramente los Tenrubitos no tengan ni zorra idea a día de hoy de que realmente llevan esos trajes porque en su momento consiguieron invadir el territorio de la raza Lunaria, incluso llegando a casi extinguir esta raza. A raíz de haber destronado y derrotado a estos considerados hasta esta fecha dioses, haría que automáticamente los nuevos dioses, es decir, los Tenrubito, se clasificaran como tal, porque consiguieron robarles el puesto y de hecho se pusieron en el mismo lugar, por encima de todo el mundo, en la Red Line. Todo esto sucedería antes de la Gran Guerra frente al Clan D.
Por esto mismo surgió esta gran guerra entre dioses y el clan Di, considerados los enemigos naturales de los dioses, dicho por Corazón y por Trafalgar Law más adelante. Es decir, no eran enemigos de los dioses, de realmente dioses en plan antigua Grecia, ni eran dioses enemigos de los dioses por la raza lunaria, sino por los nuevos dioses. Es decir, son enemigos de los Tenrubitos, que ya empezaron esta guerra contra los Di siendo considerados dioses. Puede ser que hubiera un pequeño guiño a este reemplazo de posiciones de dioses que hubo en el arco de Skypiea, el cual a día de hoy sabemos que tiene muchísimos secretos sobre la historia del siglo vacío, el antiguo reino y demás. Habló más a nivel simbólico, donde Enel destronó del puesto de dios a Ganfon. Realmente ninguno de los dos era un dios como tal, que nació de la nada, que está desde siempre y no sé qué. No, no son gente que son dioses literalmente. Sin embargo, como uno derrotó al otro, le destronó del puesto y se quedó en lo más alto considerado dios. Pues eso puede ser un pequeño guiño a lo que pasó en el siglo vacío. Y ahora ya centrándonos más dentro de esta raza, en el único superviviente, en King, es muy posible que ese logo, esa marca que tiene ahí, cabe la pequeña posibilidad de que, al igual con otras razas que han sido sometidas al gobierno mundial, sea exactamente lo mismo, y que King en algún momento haya sido un esclavo del gobierno mundial, siendo pues de los pocos supervivientes, hasta hace mucho tiempo, de esta misma raza, y lo que veamos ahí realmente, esa pequeña marca, puede ser que sea la del gobierno mundial, y que obviamente la está escondiendo, como todos los que conocemos hasta la fecha que la han tenido la esconden. Las Kuya, por ejemplo, o a Hancock y sus hermanas, que esconden ese logo tras su pelo y su cuerpo, o por otro lado los Piratas del Sol, o los Yojin en general, donde reformaron ese logo del gobierno mundial, haciéndolo el logo de sus piratas, de los Piratas del Sol. Pues cabe la pequeña posibilidad de que King, al haber sido desterrado del puesto de dios o de esta raza, también cayera sobre las esclavitudes del gobierno mundial, de tal manera que se tenga que poner la máscara a día de hoy para cubrir tal vergüenza. Me imagino que acabaremos viendo el rostro de King y efectivamente acabaremos viendo esta marca, que, repito, puede ser la del gobierno mundial una vez más, la de los Tenrubitos. ¿Qué pasará? Pues caben diferentes posibilidades. Por un lado, puede ser que Zoro le siga cortando la máscara a base de ataques hasta que se rompa y se la veamos, o por otro lado, puede pasar como pasó con Katakuri, también primer comandante, en este caso de Big Mom, donde tenía un gran complejo en su cara, como en este caso era la boca, y acabó por él, por la motivación de la pelea, superando sus complejos y poniéndose serio de verdad, quitándose de esta manera la bufanda y superando así sus complejos y diciendo: sí, así soy yo. Pues básicamente eso mismo puede pasar con King, que llega a un punto en el que se emocione tanto en el combate contra Zoro que decida quitarse la máscara porque ya le está hasta estorbando, y ahí es cuando realmente veamos el logo del gobierno mundial y todo el mundo se quede alucinando. Incluso ahora que sabemos que el gobierno mundial se está acercando a Wano y posiblemente acaben entrando, es posible que haya algún cruce ahí donde veamos que nos confirmen todo esto. Es decir, ya sea Rob Lucci, alguien del gobierno mundial muy avanzado que esté dentro de los barcos que va a entrar, alguien del CP0, da igual quién, es posible que confirme toda esta historia de King y de esta manera sea como se nos cuente lo que os estoy contando. Y luego, bueno, pues como un pequeño detalle extra respecto a tema de Tenrubitos y King, puede ser que, como he mencionado antes, King fuera torturado terriblemente, como sabemos que los Tenrubitos hacen pues con Kuma, con esclavos, en su momento con los Piratas del Sol, con muchísima gente. ¿Y qué tiene que ver esto con King? Más allá de que pueda tener muchísimas cicatrices escondidas por su cuerpo, tras la máscara y demás, en que King es concretamente el encargado de las torturas dentro de la tripulación de Kaido, y dicho por el propio Queen, le da morbo y está loco por las torturas. Le encanta torturar a la gente. Esto puede ser o que simplemente sea un personaje sanguinario y punto, o puede ser que sea por su pasado con los Tenrubito y demás, que intenta un poco calmar ese dolor o ese trauma que le dejó su pasado, intentando hacer lo mismo que le hicieron a él en aquel entonces. Esa sería la primera parte de la teoría, esa relación entre la raza lunaria, los Tenrubito y, ya que estamos puestos, pues King, que también tendrá pasado triste. Y por otro lado vamos a ir al tema de las Akuma no Mi, que a mí yo creo que es por donde más acertada puede andar la teoría y algo que me tienta mucho. Y es que, bueno, todos sabemos que las Smile son frutas artificiales, ¿vale?, que tienen ciertos fallos, creadas por Caesar, pero luego hay una Smile, la original de todas, creada por Vegapunk, que es la de Momonosuke, que vemos que es una Akuma no Mi prácticamente. Y esto confirma algo que yo mucho tiempo llevo diciendo y que muchísima gente creemos, que es que las Akuma no Mi también están creadas por el ser humano. Es decir, que no es algo que de repente un dios te haya puesto las frutitas y ya está, sino que también han sido creadas. Y tampoco es nada nuevo que muchos pensemos
que esa gente que lo creó fue el gran famoso reino antiguo, ese reino que estaba súper avanzado en ciencia y que muy posiblemente fueran los Di. Pero eso es hasta donde todo el mundo nos quedamos. Básicamente que ese reino antiguo consiguió descubrir el famoso factor linaje que actualmente Vegapunk ha redescubierto y con el que está creando las nuevas Smile buenas. Pues esas Smile buenas y las Akuma no Mi son exactamente lo mismo, no cambian en nada. Pero, ¿y si os dijera que los Di partieron con cierta ventaja? Y es que ellos no directamente crearon el factor linaje y punto, sino que lo sacaron de algún lado. ¿De dónde lo sacaron? De la raza lunaria. Hasta la fecha sabemos que la raza lunaria tiene la capacidad de crear fuego sin necesidad de Akuma no Mi, pero nada nos ha ni descartado ni confirmado que pudieran crear cosas de más elementos. Pues aquí sería donde los Di, o el reino antiguo, que no necesariamente tienen por qué ser los Di, pero bueno, nosotros de momento los hundiremos todos en el mismo bando. Es de aquí, del factor linaje de los Lunaria, de donde conseguirían extraer ese ADN, ese trozo diferente a los humanos y a las demás razas que hacen que seamos capaces de crear a día de hoy las Akuma no Mi. Es decir, las Akuma no Mi no las crearon porque sí, descubriendo que había que cambiar algo en el ADN de un humano y ya está, sino que tuvieron una base de pruebas. Y son esa raza lunaria, que de hecho es posible que estuvieran directamente relacionados con el clan Di. Esta parte ya es un poco más desvariada y no veo grandes argumentos como tal, pero creo que puede haber una gran relación entre los Lunaria y los Di por diferentes motivos. Y es que sabemos que los Kozuki son, se podría decir que hermanos de los Di, prácticamente un reino aliado, el reino de Wano y los Di siempre han estado juntos. Uno de los símbolos más representativos de los Kozuki es la media luna. Luego, por otro lado, también está la famosa teoría de que la D es media luna. Hace poco conocimos de un personaje llamado Nika que apunta maneras a que ese tal Nika realmente es el famoso Joy Boy, el cual la única imagen sombreada que tenemos parece ser que tiene como un pelo, que por un lado puede ser pelo y ya está, con forma de fuego de hoguera, o por otro lado realmente puede ser fuego, es decir, que o bien perteneciera a la raza lunaria o bien que fuera el primer usuario de Akuma no Mi y despertara esa capacidad de crear fuego. Esto haría que los Lunaria y el clan Di fueran directamente aliados, de tal manera que sería mucho más fácil investigar el factor linaje de los Lunaria para implementarlo en frutas para luego crear un ejército de gente que ahora, a día de hoy, Vegapunk está recreando, porque realmente Vegapunk con las Smiles quiere meterlas en objetos, en personas y demás. De esta manera, el gobierno mundial primero iría a por las bases de ese poder que se les escapaba de las manos, las Akuma no Mi que estaba creando el reino antiguo. El gobierno mundial no iba a ser capaz de frenar semejante poder. Entonces primero se cargaron las bases, es decir, la raza lunaria, y después de cargarse las bases iría a cargarse a los creadores de esas Akuma no Mis, el clan Di o el reino antiguo. Todo esto obviamente estaría borrado dentro de esos 100 años de siglo vacío. Entonces de esta manera estaríamos viendo cómo, a nivel general de toda la teoría, por un lado, los Ten Rubitos desterraron del puesto de dioses a la raza lunaria, la cual eran considerados dioses, además de por vivir en lo más alto del mundo, en la Red Line, porque tenían el poder de crear fuego, incluso otros elementos, a saber, sin necesidad de lo que todavía no se conocía, es decir, una Akuma no Mi. Y por otro lado, que gracias a los Lunarian nacieron las Akuma no Mi, gracias a las investigaciones del reino antiguo, basándose en el factor linaje de los Lunaria, que a día de hoy está implementando tanto Vegapunk con las Smiles, como Yutz con el German. Y todo esto viene a raíz de un personaje que a día de hoy está enfrentándose a Roronoa-Zoro, King, el cual puede ser que muera en esta batalla y de tal manera que la raza quede absolutamente extinta. Y hasta aquí llegaría, Nakamas, esta teoría que, bueno, que la verdad que mientras estaba redactándola me estaba emocionando, me estaba gustando bastante. No sé si he sido capaz de plasmarla tan bien como la tengo en mi cabeza, porque en mi cabeza todo está súper bien encajado y hay veces que a la hora de hablar no suena todo tan bien como puede sonar en la cabeza. Entonces, no sé si lo habré conseguido explicar del todo bien o no, si os habré convencido o no, pero desde luego, por lo menos en mi mente, suena muy guay. Si os ha gustado la teoría, Nakamas, me encantaría que le hicieseis un like y sobre todo que os suscribáis al canal para que siga aquí haciendo teorías y más videitos de este estilo, que estoy seguro de que os gustan mucho, aunque estéis de acuerdo o no con la teoría. Que por cierto, también me encantaría que comentéis ahí debajo si estáis de acuerdo o no con ella. Hasta aquí llegaría este vídeo. Nakamas, muchísimas gracias por todo, un saludo y hasta mi próximo vídeo.